¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy nos encontramos en las instalaciones del recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica y hemos invitado a la licenciada María José Rodríguez García, quien es profesora e investigadora de este recinto, repito, recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica. María José, bienvenida a Conciencia. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Más bien, muchas gracias por invitar a Conciencia al recinto de ustedes. Muchas gracias. Muy agradecidos también de que hayan llegado hasta el recinto de Golfito. Y bienvenidos a todo el equipo del programa. Muchísimas gracias. Vamos a ver una cápsula informativa de interés. Ya regresamos. Aunque la Universidad de Costa Rica tiene presencia en la zona del Pacífico desde 1975, no es hasta 1985 que se establece en Golfito. Esto es posible gracias a la donación a la Universidad de Costa Rica de 17 edificios por parte de la United Fruit Company un año antes, cuando se retiró definitivamente del país. A partir de entonces, estas instalaciones se dedicaron a construir un espacio académico que impactara a la región, por medio de docencia, investigación y acción social. El área central de terreno fue declarada patrimonio arquitectónico, por lo que aunque se encuentra protegida, implica altos costos de reparación, conservación o remodelación. A pesar de estas situaciones, en el 2006, después de más de 20 años de quehacer académico, la universidad convierte el terreno en un recinto de la sede del Pacífico y brinda una oferta académica a una población que casi alcanza los 200 estudiantes. En el campus es en realidad muy cómodo porque yo vivo en residencias y en realidad lo que pasa en el campus no hay muchas actividades en realidad. Bueno, la vida aquí es muy tranquila porque es un recinto, ¿verdad? No hay muchos estudiantes. Sin embargo, aquí se necesitan muchas cosas, de verdad. Actualmente, la universidad continúa trabajando para buscar un espacio de educación integral enfocada a las necesidades de la zona. Continuamos con Conciencia. Estamos hablando con la licenciada María José Rodríguez y vamos a hablar de uno de los proyectos de investigación que ella desarrolla aquí desde el recinto de Golfito, estado actual del manejo y gestión del recurso hídrico en la comunidad de Río Claro de Pavones. Es importante comenzar que usted nos explique, María José, cómo surge este proyecto. ¿Hay un problema serio el recurso hídrico en Río Claro de Pavones? Sí, claro. De hecho, es una de las comunidades donde más, donde el problema se acentúa, porque es una comunidad con una gran vocación turística y donde convergen una gran cantidad de culturas, ¿verdad? Porque es una zona costera muy atractiva para el deporte del surf. Entonces, tiene una de las olas más famosas a nivel mundial y entonces cuando esa ola se forma, muchos deportistas llegan a esta zona, muchos extranjeros, está cerca de la comunidad indígena Conté Urica. Entonces, es una comunidad donde convergen muchas culturas, tiene esa gran vocación turística, pero tiene un problema de abastecimiento de agua. Entonces, en época seca, los caudales bajan, ¿verdad?, como es usual, pero el abastecimiento del acueducto tiene problemas, ¿verdad? O sea, el acueducto tiene problemas para abastecer el agua y entonces de ahí nace la idea del proyecto, ¿verdad? Como universidad podemos gestionar junto con la comunidad y junto con la SADA, ver cómo resolvemos este problema o avanzamos en el proceso de resolver el problema del abastecimiento del agua en esta comunidad. Cuéntenos casualmente el papel de la SADA, el papel de la Universidad de Costa Rica, el papel de acueductos y alcantarillados. ¿Están trabajando en forma coordinada o cada uno independientemente? Coméntenos toda esa parte. Sí, en realidad eso es lo que se quiere, ¿verdad? Que la universidad sea ese conector entre la SADA, la comunidad indígena y las otras instituciones que tienen que ver con el tema de agua, puesto que, bueno, primero, las fuentes de agua están en comunidades indígenas. Entonces, ya ahí hay, ¿verdad?, ciertos
cuidados que hay que tener. Claro. Está incorporada a las comunidades indígenas en la toma de decisión, por supuesto. Exacto. Y la SAA lo ha tratado de manejar así, pero no ha tenido buenos resultados. Entonces ahí es donde la universidad quiere involucrarse, ¿verdad? Como parte conectora, para poder empezar a resolver ese problema en conjunto. Ellos ya lo han intentado, pero ha sido un poco difícil para ellos realizar esta comunicación, ¿verdad? Entonces esa es la idea. ¿Hay mucho desarrollo hotelero en este sector, propiamente dicho? Pequeños hoteles, pequeños y no hoteles. Son muchos, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que rescatar también. Tal vez el problema ¿Cómo, de agua... ¿Cómo resuelven este problema, el recurso hídrico en verano, estos hoteles o las cabinas o incluso las habitaciones? Es muy complicado porque, de hecho, a veces ellos no tienen cómo ofrecerle a los turistas, ¿verdad? El agua, ¿sí? Y entonces ya es algo que se conoce en la comunidad y, bueno, pues pasan ciertos problemas, ¿verdad? Pero ya es algo como que se conoce, pero no se ha sabido cómo solventar. ¿Qué propone el proyecto propiamente suyo? El proyecto lo que propone es empezar a analizar cómo se dan esos cambios de caudales del río, ¿verdad? De las fuentes de agua, empezar a analizar la calidad del agua también, analizar cómo es el uso que se le da al recurso, ¿verdad? Desde la comunidad. También conocer, por ejemplo, cómo se hace el manejo del agua desde la fuente, el almacenamiento, red de conexión hasta la red, hasta las casas, hasta el domicilio, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un análisis y una evaluación de cómo es que el agua o el recurso hídrico se está manejando en las comunidades, hay que conocer cuáles son las fortalezas y debilidades que la misma comunidad tiene para hacer uso de ese recurso. Tal vez no está bien concientizada, ¿verdad?, de cómo es el manejo que se debe de realizar. Se sabe que hay un problema de agua, pero no necesariamente eso hace que la gente actúe de otra forma. Entonces, conociendo, ¿verdad?, cuáles son el conocimiento que tiene la comunidad, podemos empezar a hacer un proceso en conjunto. Entonces, en primera instancia, el proyecto lo que propone es hacer un verdadero diagnóstico. Exacto. De la situación real para eventualmente tener los elementos sobre la mesa. Uh-huh. Y hacer propuestas concretas donde ya ahí sí se tienen que incorporar asadas, acueductos, uh-huh, alcantarillados y otros componentes de la comunidad, según lo interpreto bien. Sí. Ok, uh-huh. Permíteme hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la licenciada María José Rodríguez sobre el problema hídrico en Río Claro de Pavones particularmente. Yo creo que sería importante, María José, que hablemos de la metodología que ustedes están siguiendo en este proyecto, que nos cuente rápidamente, digamos, todos los procesos metodológicos para luego hablar un poquito del grado de avance que están teniendo con el proyecto. Bueno, nosotros queremos iniciar con el diagnóstico en la parte hídrica, ¿verdad?, del recurso en sí, la cuestión física. Y entonces lo que queremos hacer es empezar con un balance, a evaluar el balance hídrico, ¿verdad?, de las fuentes de agua. Entonces pensamos poder lograr poner una estación meteorológica para medir la precipitación y cambio de temperatura y poder llevar como estadística de datos de los cambios en el ambiente. También queremos realizar los análisis físico-químicos y biológicos del agua, ¿verdad?, tanto en época seca como en época lluviosa, y así poder conocer la calidad del agua en estas épocas.
¿Esos análisis físico-químicos ustedes tienen la capacidad de realizarlos aquí en el recinto? No, nosotros no tenemos un laboratorio en donde se pueda hacer ni tenemos el recurso humano para poder hacerlo. Entonces lo que pensamos es enviarlos a institutos allá de la Rodrigo Facio donde nos puedan ayudar a hacer esos análisis físico-químicos. El análisis biológico sí lo podemos realizar nosotros con análisis de macroinvertebrados, ¿verdad? Que sí tenemos el recurso humano y tenemos las instalaciones y los instrumentos para poder realizarlo. Usted mencionó la instalación de una estación meteorológica. Uh-huh. Eso me imagino, porque no tengo idea, María José, es caro. Es caro. Entonces, hablemos un poquito del financiamiento de este proyecto. ¿Dónde vienen los fondos principalmente? Bueno, los fondos principalmente vienen de la Vicerrectoría de Investigación. Y bueno, esa es la idea que nosotros pretendemos realizar, ¿verdad? Para poder tener un análisis más certero de los cambios en el ambiente, puesto que eso está muy relacionado con el cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo pretenden financiar todas estas intenciones de ustedes de valorar o hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación del recurso hídrico en la región? Sí, bueno, el gran apoyo de la Vicerrectoría de Investigación, ¿verdad? Primero, de la Universidad de Costa Rica. De la Universidad de Costa Rica, primero con los tiempos, ¿verdad? Para que nosotros como docentes de cada recinto podamos ejecutar el proyecto y recursos, ¿verdad? Para poder realizar, hacer las giras y también comprar insumos para poder realizar el proyecto en la zona. Y recurso humano, usted sola, hay varios investigadores, coméntenos toda esa parte, sí. Inserción de estudiantes, ya sea bachillerato, licenciatura, maestrías. Somos dos investigadores, el profesor Alexander Castillo, también biólogo, y yo, ¿verdad? Entonces somos los dos ejecutores del proyecto y estudiantes que nos colaboran con horas estudiante, ¿verdad? Son estudiantes que están preparándose en su bachillerato, muy colaboradores, ¿verdad? Que además de colaborarnos, ellos están aprendiendo y conociendo sobre la problemática de la zona en donde están ubicados. ¿Son estudiantes de qué carreras, María José? De turismo ecológico. De la carrera de turismo ecológico. Es una de las carreras fuertes casualmente del recinto Golfito. Sí, bueno, acá en el recinto tenemos tres carreras, ¿verdad? Informática empresarial, turismo ecológico e inglés, por ahora, ¿verdad? Pensamos que ojalá se abran más. Pero los de turismo ecológico son los que tienen una formación biológica muy fuerte, y entonces, pues, ellos se han acomodado muy bien a la ejecución del proyecto. ¿Cómo se inserta la comunidad en este tipo de proyectos? ¿Hay alguna posibilidad de que la comunidad pueda involucrarse? Bueno, de hecho, sin la comunidad no lo podríamos realizar, ¿verdad? Es algo muy, muy importante para el proyecto, para que se pueda realizar, puesto que ellos son no solo los que, junto con los que nosotros va generando la información, sino que con ellos es con los que se trabaja para lograr los resultados, ¿verdad? Nosotros podemos hacer un diagnóstico infinito, ¿verdad? Pero si la comunidad no pone de su parte o no tiene interés o no se conecta con el proyecto desde un principio, lo van a ver como una investigación más, ¿verdad? Y al final lo que se quiere es que la comunidad de veras tenga esas herramientas y tenga ese acompañamiento para poder tener cambios, ¿verdad? Como comunidad en conjunto. Ya le pregunté indirectamente, ¿el papel de acueductos y alcantarillados en esto? En realidad, el agua es administrada por una SAA. Por la SAA. Entonces, el papel de la IA, pues sí tiene un papel muy importante, pero directamente, ¿verdad? Para los análisis y el trabajo de cómo están ellos administrativamente, que también es un asunto de aporte del proyecto, como apoyar ese mejoramiento en la administración de la SAA. Acueductos está un poco más como un ente rector más del recurso, ¿verdad? Pero no inserto directamente dentro del proyecto. Ya, o sea, digamos, el ente rector propiamente dicho es la SADA, a la cual... Exacto, localmente. Administra localmente, eso iba a decir, administra localmente el recurso agua.
Tenemos que hacer una pausa, María José, pero le planteo, quiero que hablemos del grado de avance del proyecto a la fecha, para posteriormente hablar de beneficios que va a recibir la comunidad y toda esta parte positiva, digamos, propiamente del proyecto como tal. Ya regresamos. Estamos hablando con la licenciada María José Rodríguez de los problemas del recurso hídrico en Río Claro de Pavones, aquí en la región sur. Nos encontramos el día de hoy en el recinto de Golfito, la Universidad de Costa Rica. María José es profesora investigadora de este recinto. María José, le dejé plantear la pregunta, el grado de avance de este proyecto. Yo sé que recientemente arrancaron ustedes con el mismo, pero ¿cuánto se ha avanzado? Coméntenos un poquito al respecto. Bueno, el grado de avance ha sido mucho en la comunicación con la SADA, con la comunidad, ¿verdad? En informarles cuál es la idea del proyecto. Eso viene ya desde tiempo atrás. Y la comunidad y la SADA lo ha recibido muy bien. Y en la parte ya de ejecución del proyecto, lo que hemos avanzado es en la toma de muestras de agua, medición de caudal, ¿verdad? Más en la parte física y en, bueno, y biológica, ¿verdad? De muestreos de macroinvertebrados. Y además, en la parte con la comunidad, ¿verdad? En organizar, realizar cronogramas de cómo vamos a trabajar, cómo nos van a... No sé si es un objetivo del proyecto como tal, María José, pero la parte de educación ambiental, que es sumamente importante, ahorro de agua, todo ese tipo de conceptos, ¿lo están manejando ustedes como tal? Sí. Me imagino que en coordinación con las respectivas asadas. Sí, claro, de hecho es una parte muy importante del proyecto. Entonces, al final lo que se quiere es generar material, producir material educativo, ¿verdad?, para que le quede a la comunidad, talleres en donde se transmita toda la información que se tiene y fortalecer todas esas debilidades que se diagnosticaron a través de esos talleres con las comunidades, ¿verdad? ¿Qué potenciales beneficios va a recibir la comunidad de Río Claro con este proyecto? Y hace rato estoy por preguntarle, ¿a cuántos años está planteado el mismo? El proyecto son para 2 años. 2 años. Uh-huh. Estamos empezando, ¿verdad? Y bueno, los beneficios para la comunidad es desde conocer cómo se comportan las fuentes de agua de su comunidad, ¿verdad?, hasta conocer el estado del acueducto de su comunidad y poder realizar mejoras en conjunto, ¿verdad?, la administración de la SADA junto con la comunidad, haciendo un buen uso o un uso eficiente del recurso hídrico. ¿Cómo? Ya se lo mencionó, pero yo quiero insistir en esto un poquito más, María José. ¿Cómo percibe las comunidades aledañas el papel de la Universidad de Costa Rica? Coméntenos al respecto, en este proyecto y en otras experiencias que usted quiera compartir con nosotros. Bueno, las comunidades siempre lo reciben a uno muy bien, ¿verdad? El nombre de Universidad de Costa Rica siempre es un honor presentarse como tal y las comunidades siempre lo reciben a uno muy bien, siempre esperan muchas cosas de uno, a veces hay que tener cierto cuidado, ¿verdad?, de todo lo que uno pueda ofrecer, de lo que ellos le puedan pedir a uno, pero la relación siempre es muy amena, muy positiva y con respecto a este proyecto, ellos están muy, muy contentos, puesto que ha sido un problema, ¿verdad?, recurrente, y no han tenido como ese acompañamiento de alguien que les vaya ayudando en el proceso de búsqueda de soluciones, ¿verdad? Entonces la Universidad de Costa Rica ha cumplido ese papel, no necesariamente va a ser el que les resuelva el problema, pero además de ese diagnóstico de la problemática los va a acompañar a organizar y las soluciones del problema en su comunidad. Entiendo perfectamente, María José, que la generación de todo ese conocimiento básico que ustedes quieren hacer con ese diagnóstico que están proponiendo es fundamental. ¿Pero usted cree que tenga solución el problema del recurso hídrico en Río Claro?
Creo que sí tiene solución y creo que es mucho de ese acompañamiento y de la buena comunicación que tengan todas las partes. Como le comentaba anteriormente, que las fuentes de agua están en territorio indígena y ahí hay que trabajar muy, muy fuerte, ¿verdad? Puesto que el choque cultural, ¿verdad?, a veces crea fricción entre las dos culturas y eso no permite que se haga una solución más sencilla, ¿verdad? Entonces, creemos que la universidad puede ser esa... Mediador. Ese mediador, ¿verdad? Y además ayudar a que las otras instituciones, haya Ministerio de Salud, que tiene mucho que ver también con el tema de agua, puedan acercarse a esta comunidad y empezar a trabajar más coordinadamente. Ya casi vamos finalizando. ¿Cómo pretenden realizar la transferencia de los resultados a la comunidad? ¿Mediante talleres masivos o principalmente concentrarse en la SADA, que sea la SADA la que...? ¿Cómo han planeado eso? Las dos cosas, en realidad, porque una parte se concentra mucho en el manejo que se le da a la SADA, principalmente, ¿verdad? Cómo está organizada administrativamente, cómo le dan ese manejo desde la fuente de agua, almacenamiento, ¿verdad?, tanques de almacenamiento y distribución, evaluar, ¿verdad?, ese trabajo que hacen ellos y plantearle mejoras, ¿verdad? Y entonces el trabajo desde la SADA y luego el trabajo con la comunidad, ¿verdad?, en cómo tienen que hacer uso del agua, tal vez donde ellos ven que no hay desperdicio, ¿verdad?, ahí hay una de las causas del problema, ¿verdad?, y cosas que se pueden encontrar en el camino y que al final ellos no están conscientes de que son parte del problema, por medio de talleres y actividades con la SADA y con la comunidad, pues tratar de transferir ese conocimiento. ¿Es un problema exclusivo de Río Claro o hay otros distritos que tienen el mismo problema? Se conoce que hay varios problemas, ¿verdad? Y bueno, a nivel general se conoce que el problema no es de falta de agua, sino de problemas de almacenamiento de agua. Entonces, almacenamiento y distribución. Entonces, sí, es algo muy generalizado en la zona. Y particularmente en verano, usted lo puntualizó. En invierno no hay ningún tipo de problema. Pues sí puede haber problemas con el agua, pero que el agua viene un poco sucia, ¿verdad?, por la sedimentación que se pueda dar, cambios en la calidad del agua también, ¿verdad? Claro. Sí, es un problema muy generalizado. Le agradecemos muchísimo, María José, el habernos invitado hoy al recinto y desde luego que muchos éxitos en este importante proyecto de investigación. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.